Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de histología animal y hoy les voy a mostrar cómo hacemos el cálculo de la comparación entre la determinación de dos géneros cuando queremos hacer una proporción sexual trabajada a partir de las observaciones de laminillas histológicas de cortes de gónadas. Los casos particulares que les voy a mostrar son dos ejemplos reales de un proyecto que estamos trabajando sobre la biología reproductiva de un pulpo que se llama, en su nombre científico, Octopus Hubsorum. Nuestro primer interés cuando tenemos laminillas de gónadas de algún animal es poder definir primero si son identificados como organismos machos o si pueden ser identificados como organismos hembras. O en casos más extraños como ejemplares hermafroditas o que se encuentren en algún otro estado reproductivo menos frecuente. Pero por lo general tratamos de ubicar machos y hembras. Una vez que tenemos sexados los ejemplares, quizá la primera información que nos interesa sacar es si podemos asumir que encontramos en un solo muestreo la misma cantidad de machos que de hembras. O si en todo el estudio podemos demostrar que encontramos la misma cantidad de machos que de hembras. Para ello, lo primero que necesitamos es contar. Contar cuántos ejemplares machos y cuántos ejemplares hembras se encuentran dentro de la misma unidad de muestreo. En este caso, vamos a decir que todos estos organismos los encontramos en un mes de agosto. En la pantalla los ves separados, del lado izquierdo machos, del lado derecho hembras, entonces solo nos resta contar. Para machos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ejemplares. Mientras que para las hembras tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejemplares. 10 ejemplares para las hembras. Con un total de 19 individuos para el mes de agosto. Aunque parezcan números muy cercanos, debemos conservar la rigurosidad estadística de la interpretación de estos datos. Y hay que proceder con los cálculos. Lo que vamos a hacer va a ser una comparación directa de una proporción sexual por una prueba de g cuadrada para una sola variable. En este caso, una variable con solamente dos categorías. La fórmula es que el valor de g cuadrada que calculemos va a depender de la sumatoria de cada categoría entre sus valores observados. En este caso, el número de machos o el número de hembras menos un valor estimado al cuadrado sobre el valor estimado. Categorías tenemos dos, macho y hembra. Tenemos 9 observados para machos y tenemos 10 organismos hembras. Las frecuencias esperadas van a ser el cálculo de la suma de machos más hembras entre 2. Esto es 19 entre 2 nos daría un total de 9.5. Esta sería nuestra frecuencia esperada. La hipótesis nula con la que vamos a trabajar es que las proporciones observadas son similares a la esperada. Y la hipótesis alternativa es que las proporciones observadas no van a ser similares a la esperada. Teníamos la fórmula original con la sumatoria. Entonces, esta sumatoria la podemos dividir en cada uno de sus componentes. Aquí está nombrado como observada 1 al número de machos, a la frecuencia de machos, y observada 2 a la frecuencia de las hembras. Entonces, vamos a rellenar y tendríamos. 9 menos 9.5 al cuadrado sobre 9.5. Y el complementario va a ser 10 menos 9.5 sobre, bueno al cuadrado sobre 9.5. Como tenemos únicamente dos categorías a este cálculo de g cuadrada para machos, para la comparación de machos y hembras, nos debería dar el mismo resultado en cada componente de la sumatoria. 9. Menos 9.5 nos da menos 0.5. Esto al cuadrado nos va a dar 0.25. 0.25 entre 9.5 nos da un total de 0.026 para el primer componente. Y deberíamos de esperar el mismo resultado para el segundo componente. En este caso, con la frecuencia de las hembras observadas, que serían 10 menos 9.5, nos da 0.5, que al cuadrado da 0.25 de nuevo. Entre 9.5 es 0.026. La sumatoria va a ser un total de 0.052. Nuestro valor calculado de g cuadrada con nueve machos y 10 hembras va a ser 0.052. Ahora este 0.052 lo vamos a comparar con los valores de probabilidad en una tabla de g cuadrada. Las tablas, recuerda que vienen por coeficientes de confianza y por grados de libertad. Para este caso y para la mayoría de las publicaciones con las que trabajan los proyectos con los que colaboramos, Trabajan a coeficientes de confianza de alfa con 0.05. Esto es decir, lo que vulgarmente se le conoce con un 95% de confianza. Esto correspondería a esta columna, 0.05. Y los grados de libertad son el número de categorías menos 1. En este caso, habíamos dicho que tenemos dos categorías: unos machos o tres hembras. 2 menos 1 nos da un grado de libertad. El valor de probabilidad para un cálculo de g cuadrada con un grado de libertad, que sería sobre esta columna, para un coeficiente de confianza de 0.05 es de 3.841. Este es el valor con el que vamos a comparar nuestro resultado calculado. Entonces habíamos obtenido un valor calculado de g cuadrada de 0.052. Para un coeficiente de confianza con alfa de 0.05, con un grado de libertad y obteniendo el valor de probabilidad de la tabla de g cuadrada de 3.841, tenemos que el valor calculado, 0.052, es menor o igual que 3.841. Y en este caso vamos a aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas entre las proporciones de sexos para Octopus hubsorum en el mes de agosto. El otro escenario para probar que si sí existían diferencias significativas hubiera sido obtener un resultado de g cuadrada mayor de 3.841, que en este caso no se dio. Aquí te muestro otro set de laminillas obtenidas de gónadas de la misma especie de Octopus hubsorum, solamente que para este caso podemos asumir que pertenecen a un mes de noviembre. No están ordenadas, así es que vamos a sexar y contarlas de una a una. Primero para machos tenemos 1, 2, 3, 4,

14, 15, 16, 17 y 18 ejemplares como machos. La frecuencia observada para machos va a ser 18. Mientras que para hembras van a ser

la frecuencia de las hembras es 12. 12 más 18 son 30. Entre 2 serían 15. Nuestra frecuencia esperada va a ser igual a 15. Con estos números ya podemos proceder a sustituir la fórmula y realizar el cálculo. Vamos a sustituir. Tenemos... 18 machos menos una frecuencia esperada de 15, esto sería al cuadrado sobre una esperada de 15, más el componente de las hembras que tendría como frecuencia observada 12 menos una esperada de 15 al cuadrado sobre la esperada de 15. Entonces, esto lo podemos comenzar a sustituir y sería 18 menos 15 es 3 al cuadrado 9 sobre 15. Esto daría igual a, vamos a ponerlo aquí arriba: 0.6. Más de nuevo esperaríamos que fuera un resultado similar serían 12 menos 15, da menos 3 al cuadrado, sería 9 igual sobre 15, nos da 0.6. 0.6 más 0.6 es un resultado de 1.2. Este es nuestro valor calculado de G cuadrada. De nuevo, asumiendo que tenemos un nivel de significancia de 0.05 y un grado de libertad nos encontramos con la misma circunstancia donde el valor calculado de G cuadrada es menor o igual al que encontramos en la tabla de probabilidades y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula donde no encontramos diferencias significativas en la proporción de sexos entre machos y hembras de Octopus hubsorum para el mes de noviembre. Si creías que lo más complicado del trabajo en histología animal era únicamente identificar y describir los tejidos que encontramos de los animales al microscopio, pues te puedes dar cuenta que no es únicamente el nivel en el que trabajamos, sino que también tenemos componentes numéricos, cálculo de índices y en este caso la aplicación de pruebas estadísticas para darle más sustento a la interpretación de nuestros resultados. Sé que pude haberme equivocado en la descripción de los cálculos y del procedimiento estadístico, pero bueno, quería cubrir de manera un poquito más rápida un ejemplo práctico de la aplicación de los estudios histológicos para problemas biológicos simples. Y esto fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestre el microscopio. Nos vemos luego.